El Club Futbol Sala Molins 99 va caure per 4-7 contra el Martorell. L'equip entrenat per Juanjo Amigo va veure penalitzades les seves errades i va deixar escapar els 3 punts a la cima. Bueno, lo que venimos últimamente teniendo, ¿no? Que dos somos efectivos de cara a puerta, no estamos teniendo la fortuna que tendríamos que tener, no somos inferiores a ningún rival, pero está claro que a nosotros nos hacen gol con mucha facilidad, con cualquier acción acaba en gol, a nosotros nos cuesta mucho y evidentemente así es imposible conseguir resultados positivos. Poc després de l'inici, els del Baix Llobregat Nord es van avançar després d'una bona paret finalitzada per Cristian García. El Molins 99 patia en la sortida de la pilota davant la pressió de l'equip rival. Una errada en la construcció de la jugada va significar el 0-2. Abans de la mitja part, el Molins 99 va reaccionar. Els molinencs van anar de menys a més i el capità, Àlex Sánchez Zajo, va retallar distàncies amb un xut llunyà. Amb aquest resultat es va arribar al descans. Bueno, nos costaba salir porque no teníamos la capacidad nosotros de tener esa facilidad de salir con el juego. No nos atrevíamos a dar el pase al compañero y a hacer el juego habitual que tenemos nosotros. Entonces nos sentíamos muy presionados. Además sabíamos que a la hora de presionar nos podíamos salir fácilmente con una pared de una paralela y no hemos sido capaces porque no teníamos a lo mejor esa confianza para hacerlo. Vuelvo a repetir, no es que hayan sido superiores, sino que nosotros no hemos tenido la facilidad o no hemos tenido la suerte de poder conseguir ese marcador que nos dejara más tranquilidad, ¿no? Queríamos jugar psicológicamente con ellos para intentar que se pusieran nerviosos por las aspiraciones que ellos tienen y bueno, a veces no salen las cosas como uno quiera. La reacció del final de la primera part es va esvair ràpidament. Una altra vegada el Martorell va pressionar bé, el Molins no va saber sortir i gol. L'1-4 va arribar en una nova errada defensiva. El Molins 99 va regalar massa durant tot el partit. La tercera nacional ho castiga. Juanjo Amigo va apostar per jugar de 5 a falta de més de 12 minuts i l'estratègia va servir per retallar distàncies. Ivan Rodríguez va anotar per donar esperances als locals. Una altra acció de 5 va situar els molinencs a només un gol. Albert Victori feia que la remuntada semblés possible. Sánchez Zajo acumulava una targeta groga i evitant que el seu excompany d'equip Sergi Areny servís a banda, va veure la segona. Aprofitant la superioritat numèrica, el Martorell va fer el 3-5. A porta buida amb el Molins 99 jugant de 5, el Martorell va fer el 3-6, gol de Sergi Areny. Després Blaia també va ser expulsat i el Martorell ho va tornar a aprofitar per completar la golejada. Abans del final, Victori va aconseguir maquillar el resultat. No, el equipo está bien, trabaja bien, lo que pasa que sí que es verdad que no estamos teniendo fortuna ni de cara a puerta. Los rivales, como decía antes, tienen mucha facilidad para hacernos gol, eso nos está costando que no podamos conseguir resultados ni entrar a competir en diferentes partidos. Las decisiones también arbitrales que estamos teniendo, que no es porque sirva de excusa, pero no están siendo ni compartidas ni de un equipo ni de otro, o sea, parece que tengamos nosotros menos que los demás equipos, no sé si porque estamos ahí abajo o la facilidad de pitar. Las designaciones arbitrales tampoco están siendo las más oportunas, de hecho ya hemos tenido dos en dos jornadas casi consecutivas de la misma pareja arbitral después de perjudicarnos allí. No es que sirva de excusa, pero todo esto está influyendo. Pero evidentemente el equipo, yo veo al equipo bien, el equipo está trabajando bien y en el momento que tengamos una cosa que nos entre los goles y tengamos positividad en ese aspecto, pues el equipo irá para arriba y sumaremos puntos, que es lo que necesitamos. El Molins 99 és 14è a la classificació, en zones de descens de categoria, tot i que ben a prop de la salvació.